Estamos muy contentos con los avances que, que vamos viendo en la obra, particularmente la parte que nos toca a nosotros, que es el camino de, de la cuchilla. Y bueno, y nos quedaban, eh, teníamos algunas inquietudes en función de cómo va avanzando el centro y la necesidad que van teniendo nuestros pacientes eh, de eh, agregar algunos detallitos para darle un, una. Mayor, un mayor confort y un mejor acceso a eso a los pacientes que vienen a tratarse o diagnosticarse al centro. Hemos visto que bueno, los avances también hay que irlos viendo con cuidado porque el hecho de tener la, la calle ya eh, asfaltada también eh, este, implica que por ahí uno aumente un poquito la velocidad. Entonces eh, veíamos la importancia de poner algún, algún tipo de mecanismo de señalización y de reducción de, de velocidad para prevenir cualquier tipo de, de accidentes que pudiese llegar a, a ocurrir. Como les comentaba, es un, hoy por hoy todavía estamos en, en las etapas de inicio, este, pero es un centro que cuando esté en todo su esplendor, tranquilamente puede tener un ingreso y salida entre pacientes y familiares de 400 personas eh, diarias. En principio, agradecer la predisposición tanto de Valentín como de la gente de, de Vialidad Provincial, Alicia personalmente. Eh, y en esto venimos trabajando desde hace un tiempo, eh, primero en la planificación de esta obra y hoy ya... Podemos empezar a, a disfrutarla, como decía Valentín, y por supuesto, esto va generando por ahí otras necesidades, como el tema de la fluidez del tránsito, son mayor canti la cantidad de vehículos que, que transitan y a mayor velocidad, así que hay que ir previendo esa parte. Como también eh, lo, lo explicaba Valentín, el tema de, de, del estacionamiento, porque van a ser muchísimas las personas que a diario van a concurrir a este centro, así que, bueno, con la gente de, de vialidad estábamos. Planificando y programando un nuevo estacionamiento para, para el centro, eh, como así también el tema de la, de la iluminación de lo que es esta calle. Así que, bueno, muy felices, la verdad que estamos eh, disfrutando de lo que se ha generado a partir de, de, del año pasado cuando, cuando comenzó a, a construirse esta obra. ¿no? El hecho del acceso sur para nosotros era un avance importante eh, y haber ha incorporado. Esta, esta calle, Camino de la Cuchilla, donde está ubicado el Centro de Medicina Nuclear, para que se haga esta obra, por supuesto que no solo jerarquiza, como ya nos tenía jerarquizado el centro, sino que esta obra también jerarquiza a lo que es el todo el barrio. Eh, bueno, uno basta transitarlo, digamos, para, para ver la, la alegría de los habitantes que veían postergado de hace mucho tiempo eh, y demandaban este tipo de obra. ¿no?